Rogeria Ferreira es seguidora del candomblé, religión que llegó a Brasil en el siglo XV a través de esclavos africanos. Y siguiendo la tradición que heredó de su tatarabuela, protege siempre su cabeza con coloridos turbantes. Por eso, cuando el año pasado tuvo que sacarse su nueva cédula de identidad en Río de Janeiro, se ofendió con la foto que le hicieron las autoridades, porque al obligarle a posar sin su turbante, se sintió desnuda. Para muchos es simplemente un pedazo de tela, pero para mí el turbante tiene vida, tiene sangre, porque representa mi ancestralidad. Cuando salgo sin turbante, es como si saliera sin blusa. La diseñadora de 36 años no se quedó de brazos cruzados. Consiguió que la Defensoría Pública de Río y la Orden de Abogados de Brasil entraran en el debate por considerar que el suyo había sido un caso de prejuicio racial y religioso. Y en marzo pasado consiguió lo que parecía imposible, que la Fiscalía de Río aprobara una norma que permite sacarse la foto del documento de identidad con sombreros, turbantes, velos o cualquier otra cobertura de cabeza por motivos de convicción religiosa. Para mí, ese RG significa mi trofeo. Para mí, esta cédula es mi trofeo y para el colectivo fue el cambio legal que permite que cualquier persona, por motivos religiosos, pueda tener accesorios en su cabeza para poder sacar su documento. Aunque ahora celebra, su lucha puso de manifiesto las dificultades que enfrentan los seguidores de religiones de matriz africana en Brasil, donde los ataques a los cultos de candomblé o umbanda han aumentado de forma preocupante. Ah, lá, lá vai a macumbeira. Isso pode ter piolho.